Información de último momento que tiene que ver con la Criti y Coti. Coti, acá estamos viendo la salida. ¿Cómo está laburando ayer la Criti, eh? De Furia. Y acá tenemos a Coti. Bueno, ¿hablaste con Coti? ¿Qué hablé dijo esta Coti? Mañana con Coti, le pregunté cómo había vivido la noche de ayer. Me respondió eso de las 11, me dijo que se acostó muy tarde porque quedó con mucha adrenalina después de ver la salida de Furia y el programa de ayer. Y tenemos un audio porque nos mandó un audio para contarnos cómo vivió ella esta salida. Yo no quería que se vaya el chino, sinceramente, ese era mi deseo. Y si te soy completamente sincera, me parecía que Juliana se merecía llegar a la final, obviamente, pero sí o sí prefería que se quede el chino. No me imaginé que esta placa se iba a dar a esta altura, pensé que se iba a dar recién a la final, pero bueno, así son las cosas y obvio que quiero que gane Martín, así que él fue el único que estuvo para mí. Se lo merece, realmente se merece porque es un buen jugador, es ágil, hábil, buena persona, es inteligente, armó placas también, respetuoso, educado, es realmente, él es gran hermano. Es un bajón que sean los últimos 5 sean todos hombres, pero bueno, Juliana fue la que se encargó de sacar a todas las mujeres y denigrarlas encima, y no le sirvió de nada porque ahora ella está afuera también, lamentablemente es así. ¿Cuál es la textual que dijo Coti, el título? Es un textual que sorprende porque sí, increíble, ella era antifuria, pero ha dicho Juliana se merecía ganar. O sea, si tengo que ser sincera, Juliana se merecía ganar, son las palabras de Coti Romero. ¿Y el chino? Ella apoya ella chino, dice que apoya al chino, pero entiende que Juliana es una de las mejores jugadoras, me imagino, porque dice, si tengo que ser sincera, Juliana se merecía ganar. Pero entonces no entiendo. Ella con Juliana tuvo la peor de las ondas. De hecho, cuando entró a la casa, Coti ni la saludó. Bueno, pero está reconociendo que es una gran jugadora. Bueno, porque Coti me parece que también entendió lo que es un reality. Ella estuvo en el primer Gran Hermano, después estuvo en el Bailando. Un poco tarde, ¿no? Lo conocí. Sí, un poco tarde. Es verdad.